Johnny Styles here with RXMuscle.com. We're here at the 2017 New York Pro with the winner and new figure pro champion, Natalia Soltero. I'm going to go into Spanish mode, but you can read the subtitles down here. Natalia, viniste, por poco me dijeron que no ibas a venir. Y a última hora viniste a Nueva York. Y lo que menos te esperaba, saliste aquí con una victoria, eres la campeona de Nueva York. ¿Cómo te sientes? Me siento súper contenta, estoy bien emocionada. Sí, la verdad no me lo esperaba. Yo, mi intención era en este evento de darme a conocer, en este evento pues ir haciendo mi trayectoria, ir agarrando experiencia. Yo dije, yo voy a disfrutar, voy a conocer, socializar, aprender. Y pues sí, fue muy sorpresivo y todavía pues me acuerdo y me pongo chinita. Exacto. Sí, bien padre. Sabemos que eres novata, este es tu tercer show. Y siempre hemos visto que has mejorado show tras show. ¿Qué entiendes tú que fue la diferencia entre los otros shows a este show? Sí, llegué un poco con un poquito más de condición, pero sí siento que pues en cada parte como que el jueceo varía un poco. Es lo que yo he aprendido en estas, llevo tres competencias más a nivel profesional, Sacramento, San Luis y ahorita Nueva York. Y es lo que estoy aprendiendo, veo como que en cada zona de... ¿Algo cambió la comida, el entrenamiento? ¿Hay algo que sí. tú crees que hiciste diferente? Pues es que va pues, apretando más porque ya traía los entrenamientos pasados, traía un poco de entrenamientos pasados y pues vas llegando cada vez un poco más apretada. Y claro que sin aflojar la dieta, sin aflojar el entrenamiento y igual y por ejemplo en San Luis no me fue tan bien, gané octavo lugar, entonces... Yo creo que eso fue lo que me hace aprender uno más cuando no le va tan bien. Claro. Entonces como que dices, ¿octavo cómo? Y le echas más ganas y del octavo pues me brinqué al primero de Nueva York. Ahora ganas aquí. ¿Qué esperaremos ahora de Natalia? ¿Qué es próximo ahora? Pues yo tengo mucho que trabajar aún, tengo mucho que trabajar. Quiero ampliar mis dorsales, tengo varios puntos débiles que quisiera fortalecer. El Olimpia pues está muy próximo, no es como que en 4 meses yo pueda mejorar las partes que tengo débiles, pero pues sí echarles ganas y de que voy a llegar lo mejor que pueda, pues es lo que voy a hacer. ¿Cómo se siente que en tu año como rookie vas a estar en una tarima de Olimpia? Ay, no, pues no sé, estoy así como que ni me la creo todavía. ¿Tienes esa cámara ahí? ¿Hay alguien que quiere darle las gracias? Pues primero que nada, Dios, por permitirme la oportunidad de llegar hasta donde estoy ahorita, por darme las fuerzas, que muchas veces uno no sabe ni de dónde agarra las fuerzas para levantarte, para seguir, para animarte, para motivarte. Y a mi familia también, que siempre pues son los que están a mi lado, y a mi equipo, al Woman Team, a mi coach, Oscar Alejandro Domínguez y a Sandra Grajales, que siempre me han enseñado, me han apoyado, me han acompañado. Y estoy muy agradecida con Dios, con mi familia y con mi equipo. There you have it, the new 2017 New York Pro Figure Champ, directly from Mexico. Her third show as a rookie, and now she's going to the Olympia. For Natalia Soltero, Johnny Styles, and Sid on camera, I'm Johnny Styles, RXMuscle.com.